nuestra tienda online manolozuna.com. Mira todo lo que tenemos para ti. Nos fuimos con las frases populares. Atiende. Mira, tenemos ratonazo, cobardes, cuidado. Respeten la marca. Y yo soy Gary. No se sabe quién es, pero él dice que es Gary. El mundo se está dominicanizando. Vamos a chequear ahora más cosas que hay en nuestra tienda online. Mira en categorías. Mira lo que tenemos. Tenemos franela, tenemos gorra, ropa de ejercicio. Mira qué vestidito más bello para la dama. Hay fitness. Tenemos todo, 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 todo en nuestra tienda online. Miren ahí los tickets. El mundo se está organizando. Cobardes, camisetas. Mira, camisetas para caballeros, franelas, todo, 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 para todo. Al mejor precio, siempre. Entra y disfruta. ¡Ey! Volvió la camisa que yo uso para cerrar. Es de la camisa que yo uso para cerrar. Tú no comiste. Es de la camisa. Sí, señores, volvimos con nuestra camisa. Pero, o sea, teníamos días que no grabábamos. Teníamos días que no subíamos este contenido. Yo estaba medio chocadito, medio no tenía, me hice mi prueba. Gracias a Dios, cero la que ustedes ya saben, para que no nos dé problemas con la monetización. Estamos bien, gracias a Dios. Ustedes están un poco como delgados, ¿verdad? Como chupados. Y quiero agradecer a la gente que se preocupó por mí. Me preguntaron por cierta ausencia que he tenido, que tuve, ¿no? En nuestro mañanero. Y es por un asuntico ahí de salud. Mira, también veo que está más frente tú. Como yo estuviera más calvo y todo, pero no, es la cámara que está como lo que tiene igual que yo y tengo la cara como chupadita. Quizás un chin de anemia, medio anémico, pero ya estamos mejorcito, gracias a Dios. Y pues entramos en un tratamiento especial, gracias. A propósito de quiero hacer una aclaración que pretendo repetirla, ¿no? Ustedes saben que lo que le han dado seguimiento a nuestra carrera y le da nuestro seguimiento a las cosas en las que nosotros creemos, han podido confirmar que siempre hemos estado del lado de las causas más justas y que no hemos encargado de frontalmente decir nuestra opinión siempre mejor del lado del aspecto más humano, más humano. Y quienes nos conocen saben que nunca, si una interpretación inhumana se hace por ahí, nunca la crean de mí. Los que me conocen lo saben. Es el caso de la niña Yokairi, que lamentablemente ustedes saben que fue agredida con ácido del diablo, lamentablemente, y que nosotros pedimos y suplicamos muchas veces en aquí mismo y en, ¿cómo que se llama?, y en el mañanero, pedimos que se hiciera justicia con ella. Un grupo de malvados, de malintencionados, no de haters, no, malditos, malvados, azarosos, han comenzado una campañita diciendo que yo estoy en desacuerdo con que ella aparezca bailando porque yo, porque si baila la joven con toda la venda que tiene, que entonces ella está burlando su propio dolor y que no debería ayudar al presidente. Eso es mentira. En un comentario que hicimos, un análisis jocoso, dijimos que lo que tenía era que cuidarse, pero jamás vamos a pedir que no la ayuden. Al contrario, hemos hecho siempre una campaña en favor de que ella reciba toda la ayuda, no solamente en términos de justicia, que se haga justicia por el caso de ella, porque fueron unos monstruos lo que hicieron eso. Yo le he pedido en varias ocasiones que a esos tipos deben aplicarle más que el peso de la ley, porque son monstruos lo que le hicieron eso a ella. Y el decir de manera malsana, interpretar de manera malsana, porque hay un grupo de malditos que nada más están acechando cualquier cosa porque son vagos, ociosamente vagos, miserables, que no sirven para retorcer la verdad y hacerle una campaña negativa a uno. No por esas lacras, porque esos son lacras, que incluso me han escrito por DM esas lacras miserables, y yo por ustedes, por ese público que sí sirve, que vale la pena. Recuerden que cuando yo, por ejemplo, me equivoco, sé pedir disculpas, sé pedir perdón, pero nunca, nunca yo voy a cometer el error de yo apoyar lo mal hecho y menos lo inhumano. Y al contrario, con una niña como esa, como yo,
Yokairi, que he pedido justicia para ella y que he pedido ayuda para ella, incluso, no debería decirlo, pero fuimos del grupo que cooperamos, para ayudarla a ella en su operación. Y apoyamos gente y promovimos movimientos para que ella fuera ayudada. Uno no quiere decir ese tipo de cosas, no debe decirla, pero lo brindan a decirlo a uno, lamentablemente, cuando malvados, malintencionados y mal pensados, y gente con la mente retorcida y perverso, dicen de que uno dijo algo contrario a lo humano, que es, digo, es, ese tipo de gente que dice eso, lo menos que hacen es pensar. Son gente con el cerebro en cicla, son gente con un cerebro apretado, que no sirven para pensar nada bueno. Ahí está la aclaración hecha, como debe ser. Miren, 15 días que viola el toque de queda, y miren de qué manera la policía le manda ese mensaje a los que violen el toque de queda, le cheque sus 15 días. Chequéate el video. Allá, la chelcha empezó. De aquí para allá, lamentablemente, el que no esté en su casa se tiró gancho. 15 días preso, el que se agarra de aquí para allá, lo sueltan el 15 de enero para que después no aleguen ignorancia. Ahí vienen, 10 guaguas vienen ahí para llenarla hoy. No vuelvo. Ahí lo vieron. 15 días, compadre. 15 días. Ya lo saben. Señores, ¿qué será lo que está pasando con Vaqueró? Hay una publicación ahí de Vaqueró que parece que no se siente bien, que está pasando por un momento difícil. Deseamos lo mejor al viejo Vaque. Al viejo Vaque. Vaqueró. Miren este post que publica la gente de Más VIP sobre Vaqueró. El viejo Vaque. Deseamos lo mejor para Vaqueró. Lo mejor ha publicado que parece que está tomando hasta medicamento para la depresión y esperamos que mejore. A propósito de la depresión, también J Balvin, así que parece que pasando por un momento difícil. Vamos a ver el post también que sube Más VIP de J Balvin. Y mientras eso pasa, hay un pleito entre, no sé qué es lo que pasa, Rochy RD y Alofoque. Perdón, hay un pleito. Hay un pleito ahí. Rochy hizo un detalle de lo que pasó en aquella Plaza de la Bandera, cómo fue llevado y todo eso. Y bien, y entonces ha vuelto a remeter contra Alofoque don Rafael Guerrero. Ay, mamá. Se está calentando el asunto otra vez, está cogiendo fuego. Y tira datos muy fuertes don Rafael. Esperamos que todo se aclare debidamente y que nadie salga perjudicado, pero que obviamente pues prime obviamente la justicia. Hey, en cambio, quien está del lado de la virtud y de los beneficios es el lápiz consciente. Miren cuánto se ganó este año, produjo este año el viejo lápiz consciente. Chequete ese post. Sí, señor, lápiz con 125 millones. Diablo, señor, este año, bro, un año difícil para todos. El lápiz con 7 produjo 25 millones. El viejo lápiz, pelo ahí. Señores, Manuel Jiménez le están dando su tabolazo porque las cosas no le están funcionando. Parece que el trabajo no se está viendo en Santo Domingo Este. No se está viendo el trabajo. Mientras tanto, mira lo que anuncia él que va a hacer. En un acuerdo con un empresario chino. Dele ahí. Vienenlo ahí. Luz para el faro. No estamos en luz. No estamos. Ok, ponle luz alrededor del faro. Pero de que para que otra vez se vea la cruz allá arriba. La gente no está en cruz. No está en lujo. La gente no está en era. Es rey que se recoja la basura. Que se tapen los hoyos. Que se hagan trabajos tangibles para la población de Santo Domingo Este, que está desaparecida. Óyeme, la gente no está contenta con Manuel. Manuel, no le están funcionando las cosas, lamentablemente.
al pueblo que le está funcionando es al pueblo que bebe. Oye, se volteó un camión de romo y mira el video de la gente jalando romo, el pueblo. El pueblo jalando romo. La gente dando rumbo a dos manos, señores. Y Amelia Vega, pues hace un reporte de un juego en el que se tomaron todos los distanciamientos, un juego de baloncesto donde estaba su marido. Y miren el reporte que hace Amelia Vega, chévere, chequente. Dele ahí. En el juego de los OKC contra Utah, miren, aquí no hay nadie. O sea, literalmente todo el mundo súper separado por sección. Yo creo que no hay ni 20 gente. Permitieron hace pocos días que inmediata los que viven con los jugadores pudiésemos venir a los juegos. Ahí vieron el video ustedes. No había gente. Ahí, un distanciamiento bastante grande. Sin gente, compadre. Tratando de cuidar de que lamentablemente hay un brote. Un brote grande, un rebrote bastante grande que está afectando a la humanidad de nuevo con más fuerza. Cuídense, tienen que cuidarse, tenemos que cuidarnos todos como debe ser. Y a propósito de cuidarse, pide que la ayuden porque la delincuencia parece que ha aumentado en La Vega. Miren lo que le pasó, en este caso a Jen Quesada. Jen Quesada en un post que publica que pide ayuda porque ha sido atracada y ella pide ayuda. Dele ahí. Para que sepa, ella pide ayuda obviamente porque dice que está cansada de reportarlo y no la ayudan. Hey, parece que los asaltos, el robo de pertenencia está bastante fuerte para esa zona, lamentablemente. Por último, miren qué caso curioso del día 28. Cómo gente importante, todo el mundo es importante, pero como figuras importantes, figuras reconocidas, lamentablemente, este año perdieron su vida o perdieron la vida este día 28. Qué raro eso, el día 28. Y con esto nos despedimos hasta aquí en el No es por Azarar. En el día de hoy, un poco suave y eso, porque la noticia está como suave zonga, en cierto modo, estamos como amemados. Pero hoy venimos con muchas cosas. A partir de hoy volvemos a retomar con muchas cosas interesantes, muchas cosas chulas. Venimos con más videos interesantes en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de ustedes, Manolo Zuna DG. Recuerden suscribirse y dar a la campanita para que le lleguen las notificaciones, para que disfruten de muchas cosas buenas que vienen por ahí, muchas cosas que ya estamos grabando de nuevo para todos ustedes. Pero antes de terminar, recuerden ver este reportaje del curioso día 28. Adelante.